muchacho. Ahora, ¿en qué problema te metiste? Se le acusa de cómplice. ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro. Nos encontramos en el periférico de Mérida, a la altura del puente que va hacia Temozón, donde pues este vehículo termina así arriba de este punto, cuando pues aparentemente pierde el control de la camioneta de una empresa de agencia aduanal y termina pues subiéndose a esta área. Por lo que ya se encuentra aquí la Secretaría de Seguridad Pública en la unidad 5971 atendiendo esta situación para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, también ha llegado una grúa hasta este punto para pues iniciar con las labores de rescate de esta camioneta para poder retirarla del sitio, ya que se encuentra arriba de este camellón donde quedó después de perder el control de la unidad y pues quedar en esta forma con daños materiales menores y por fortuna ningún lesionado ni otro vehículo implicado en este accidente de tránsito. Este percance vial aquí en el periférico de Mérida, justo abajo del puente que va hacia Temozón, donde la autoridad pues tuvo que llegar hasta este punto para tomar conocimiento de esta situación y a la espera de que puedan la grúa realizar las labores para poder retirar pues esta camioneta. Está aquí ya la autoridad tomando pues las imágenes necesarias para realizar el peritaje correspondiente. Y es que pues también se derribó aparentemente esta señalética cuando esta camioneta pues atravesó todo este tramo del camellón para quedar en esta posición, dejando pues daños a la vía y también a la unidad, por lo que tuvieron que llegar unidades del periférico de la Secretaría de Seguridad Pública para verificar y realizar el peritaje que ya ha iniciado en estos momentos por parte de la SSP. Y que en unos momentos más seguramente estarán realizando las labores para poder retirar la unidad del camellón y pues poder ya dejar que esta vía continúe abierta totalmente, ya que hasta el momento pues está ocupado un carril por las unidades y la grúa que se encuentra aquí a la orden para poder realizar el peritaje y las acciones pertinentes para retirar del sitio este vehículo. Estas imágenes las comparte mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco, Fátima Ramírez. La ley no se cansa, la policía me sigue. Desde que me buscan, la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el atraco. Solo por Cipse Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota del siniestro, el rescate del secuestro. Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Atropellaron a Beto por un camionero insensato que lo remató, que porque muerto sale más barato. Muchacho, ¿ahora en qué problema te metiste? Se te acusa de cómplice. ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica. La sospecha va en aumento.